to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. Probar nuestro plato favorito de toda la historia de la vida. Soba de albahaca. ¿Sabe cómo lo recordabas? Voy a cambiar un par de cosas de la bicicleta que están ya desgastadísimas. Por ejemplo, las zapatas están ya en las últimas, no sé si se ven por aquí. Y luego también voy a intentar poner un portabultos delantero para la próxima vez poner el petate en la parte delantera y que la parte de atrás no sufra tanto. A ver si así conseguimos que no se rompan los radios de la bicicleta. Vamos a ello. Estamos en Nue Saun, al oeste de Myanmar, la antigua Birmania. Y si te estás preguntando cómo hemos llegado aquí, no te pierdas nuestra aventura de mochileros novatos en el sudeste asiático. Y estamos aquí porque hoy comienza nuestra aventura de 4 días para volver hasta Tokio a recoger las bicis y comenzar la tercera parte de nuestro viaje. Hemos llegado ya a Yangon y bueno, resulta que el primer autobús que constaba de 5 horas de viaje han sido finalmente 8, ya que la carretera que venía hasta aquí estaba en obras. Entonces hemos estado bastante tiempo parados en distintos sitios, además, porque aquí las obras la verdad es que son un desastre. Hemos llevado más de media hora una máquina de estas que va aplanando el terreno delante. Y bueno, la verdad es que se ha hecho un poco duro. Ahora hemos cogido un autobús público de la ciudad para ir a la otra estación a preguntar a qué hora sale el siguiente autobús. Si existe, porque tampoco estamos seguros. Uf, va a ser duro. Bueno, después de estar 1 hora y media en el autobús local, después de un par de frenazos en los que alguna persona se ha caído al suelo, un caos. Bueno, pues la casualidad que en el autobús 2 chicos se han puesto a hablar de nosotros, porque en birmano no existe la palabra extranjero y usan la inglesa, foreign, y les estaba mirando, me he reído, se han reído, jejeje. ¿A dónde vais? Pues vamos a Miawadi, que es la ciudad que está justo antes de la frontera con Tailandia.
ah, pues yo también voy a Meguadía, pues nos llevas tal, no sé qué. Nos han llevado hasta la estación de autobuses, bueno, hasta la taquilla. Hasta la taquilla, porque esta estación de autobuses es enorme, pero sí. Enorme es enorme. Es como un aeropuerto. Y no había tickets. Total, que había un señor al lado que le ha escuchado decir, ah, Meguadí, ven, ven, sí, sí, que en mi compañía hay autobuses. Y hemos ido a otra compañía un poco más cutre. Y sí, efectivamente, eran las 6:15 y nos estaban ofreciendo el bus de las 6. Así que muy bien. Hemos dicho, pues vale, sin tener que esperar ni nada, hemos cogido y encima mirar qué sitio nos ha tocado. Nos ha tocado justo en la puerta de emergencia, que al parecer nadie quiere este hueco, pero vamos, nuestras piernas lo van a agradecer bastante. Porque después de todo el día viajando, ahora nos quedan 12 horas en este autobús, cruzar la frontera y coger otro autobús u otros, no sabemos. Sorpresa. Por supuesto que era esto una ilusión. Han venido aquí unos tíos, han metido unas cajas, nos han echado de nuestro sitio, diciendo, no, no, aquí, aquí, cuidado, cuidado, cuidado. Están ahí, pues bien tumbadicos. Con los pies en alto, nosotros aquí en un hueco de mierda que no cabemos. Pero hay que decir que en la fila de detrás, que es la última fila, hay 4 personas sentadas y en el suelo hay 2 tumbados. Y uno más en el pasillo. Otro en el pasillo para sentarse o tumbarse. Cuarto autobús. Hemos parado en Meguadí. A las 5 de la mañana, creo. Hemos pasado la frontera sin ningún problema. No nos han hecho ni prueba de fiebre ni nada. Para adelante. Y acabamos de coger el cuarto autobús. Creo que son unas 8 o 9 horas hasta Bangkok. Pero nos han cancelado el vuelo a Tokio. Así que en vez de pasar una noche en Bangkok, que pensábamos dormir y ya coger el vuelo al día siguiente, vamos directamente al aeropuerto a ver si podemos solucionar el tema del billete. No sé si iremos a Japón, a India, a Rusia o a... O quedarnos en Tailandia una temporada, no sé. ¡Sorpresa! Cansado esto. ¡Qué calvario! 9 horas más de autobús. Hemos cogido un pequeño minibús que nos ha traído directamente al aeropuerto para intentar solucionar el tema de el vuelo cancelado. ¿Y llevamos cuánto tiempo esperando? 2 horas. Llevamos 2 horas esperando, ya solo faltan, no sé, unas 500 personas delante de nosotros. ¡Ay, Dios mío! Tenemos ya mirado un hotel y todo, justo allí pasando la acera, porque queremos ir a dormirnos ya. Sí, ducha y dormir. Pero queremos dejar solucionado el tema del avión, porque resulta que como está habiendo tantas cancelaciones por el tema del coronavirus, lo que ha hecho la compañía ha sido cancelar todos los vuelos y el que quiera viajar de verdad a Japón, que venga y lo pida. Y entonces nos van a agrupar en autobuses, en aviones que no sé, supongo que saldrá cada X días, no sé, no lo sabemos. No lo sabemos porque estamos esperando. Sí, bueno. Ya os contaremos luego. Bueno, solucionado ya el tema del billete. Nada, en cosa de 20 minutos ayer nos lo solucionaron y es que realmente había un vuelo diario desde Bangkok hasta Tokio, con lo cual simplemente tenías que elegir el día que querías volar y con ese día pues ya te cambiaban el billete y listo. En vez de poner varios vuelos cada día, lo que ponían era un vuelo cada día. Siguiente problema, hemos girado ahí, siguiente problema, tenemos un montón de dinero de Myanmar que no pudimos cambiar antes de pasar la frontera y ahora estamos teniendo un montón de problemas para cambiar, o sea que no tenemos dinero, tenemos el dinerito justo que nos sobró la otra vez de estar en Tailandia para pasar hoy, para comer y para cenar, para nada más, austerismo total. Pero, en un giro de los acontecimientos, hemos encontrado que teníamos todavía unos dólares americanos porque aquí la señorita Irene, con pasaporte japonés, no ha pagado ni un visado en ningún país. Ha sido todo gratis. Así que nos ha sobrado dinero
dólares americanos. Y vamos a cambiar para echarnos unos cocos. ¡Un mango! ¡El último mango de nuestro viaje! Porque en Japón no vamos a comer fruta. Y esta noche a las 11 volamos a Tokio para llegar a las 8 de la mañana y comenzar de nuevo la segunda temporada de Saboreando Japón.